Muy buenas noches, bienvenidos. Qué lindo encontrarnos de vuelta como cada 7 días. Ahí está viendo, Bernardo Elfman, me presento. Conduzco Es la Política, 60 minutos a pura política, con muchas entrevistas para conocer todo lo que pasa en nuestra ciudad, en la provincia, en la nación y en el mundo. En este caso, vamos a ir con 3 entrevistas. 2 que ya hemos realizado, ya voy a contar de qué se trata, y un Zoom que vamos a hacer tipo 8:30 para conocer, ¿no?, de todo lo que se está planteando en cuestiones económicas, ¿no?, desde la llegada del superministro Sergio Massa. Ahí vamos a hablar con el docente en economía Bruno Napoli. Y antes, ahora vamos a arrancar con lo vivido en el día de hoy. Hubo entrevista, ¿no?, a funcionarios municipales, entre ellos el intendente municipal Ricardo Cuche. Y ahí lo consultamos de lo que ha pasado en el hospital el día sábado, el fallecimiento de Romina Loza, denuncia de familiares, amigos y vecinos, con movilización el día martes, una supuesta mala praxis en el hospital municipal. Entonces me dictaba, ¿no?, quien está en la cabeza del municipio, intendente Ricardo Cuche, que nos dé su opinión al respecto, ¿no?, de lo que ha sido una supuesta simple operación vesícula, ¿no? Desde el hospital dicen que tuvo un paro cardíaco, que se le hizo toda la reanimación correspondiente, pero que desgraciadamente con resultado negativo, y ahí falleció Romina Loza, una joven de 32 años, ¿no?, oriunda de nuestra ciudad. Después tuvimos una entrevista en esta semana, ¿no? Abrimos una nueva agenda, esta tiene que ver con las cooperativas. Le agradecemos a Pablo Bucetti, el portal de cooperativas. Ahí hablamos con una cooperativa que es un frigorífico recuperado hace muchos años, que arrancó con 30 empleados y hoy tiene 150, y muchas mujeres también participando en el mismo. Hermosa experiencia, quería que la conozcan. Ahí hablamos con 2 dirigentes de esta cooperativa, con Luis y Federico Sotelo. Y luego, como te contaba, vamos a hablar de cuestiones económicas vía Zoom con Bruno Napoli para saber, ¿no?, qué expectativas tenemos de lo que está pasando desde que tomó el Ministerio de Economía el superministro Sergio Massa y todos los cambios dados en esa órbita. Ahora, no más pronunciamientos de este humilde quien conduce Es la Política. Ya nos vamos a escuchar, ¿no?, el audio de esta mañana. La consulta del intendente Ricardo Cuche de lo sucedido en el hospital municipal este día sábado. Sábado, perdón. Lo compartimos. Estamos en la sala de reuniones. Buenos días. Municipio de Marco Paz. Estamos con el intendente municipal Ricardo Cuche. Buenos días. De mi parte hacer la introducción, recién llegando de recorrida de obras con Viviana, una importante obra ahí en el barrio El Prado, que ahora Viviana les va a dar detalles, y hoy también temprano acá, apertura de sobres de establecimientos escolares, que son obras que van a seguir ayudando a transformar y completar la demanda de edilicia en la parte educativa. Ayer, después del acto, le comentábamos tanto a los consejeros escolares como en Fabio a las autoridades de educación. Estas son obras que salen por el fondo tripartito, es decir, del Ministerio de Educación de la Nación, en convenio con la provincia y el municipio, y que, bueno, Verónica les va a dar el detalle. Así que, bueno, yo creo que son buenas noticias en lo que tiene que ver con obras públicas. Y bueno, le paso la palabra para que tanto Viviana como Verónica le dé detalle de la. Muy bien, la palabra del intendente municipal. Vamos con
Verónica Marlow. En primer lugar, bueno, buenos días. Primero, como decía el intendente, se acaba de realizar la apertura de sobres de la licitación de la escuela secundaria número 9, que está ubicada en La Trocha, va a estar al lado del playón educativo y el jardín 914 para que se ubiquen en la zona. Es una obra muy importante, muy requerida, de mucho tiempo de pedido por parte de la comunidad de todo el barrio de La Trocha, y hoy afecta también, por supuesto, al Martín Fierro, Bautista, a toda una zona de influencia. Así que una gran alegría contar que hubo dos ofertas, porque muchas veces están los llamados a licitación y se caen por falta de ofertas. Hubo dos ofertas, las dos ofertas válidas, pasaron las dos a la comisión evaluadora, porque son pliegos muy, muy específicos, así que pasan a la comisión evaluadora. Seguramente entre mañana y el lunes se tendrá una resolución con respecto a eso. Con la resolución que se tome de compras de la comisión evaluadora del local, pasa al Ministerio de Educación de Nación, porque esto sale, como dijo el intendente, por el convenio tripartito, dependiendo el financiamiento de Nación. Así que pasan a Nación, y con el OK de Nación se va a estar haciendo la adjudicación de la obra. Estimamos que entre 30 y 40 días podrían estar comenzando los trabajos preliminares en el terreno, así que eso es una muy buena noticia. Por otro lado, las otras dos obras que habían sido aprobadas en el marco del convenio tripartito son el jardín. Bien. Intendente, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Tema hospital, movilización. Bueno, sabemos de supuesta mala praxis que denuncian familiares y vecinos de Romina Losa. Sí, bueno, en ese sentido, obviamente desde ya acompañan el dolor a la familia. El municipio desde el primer momento a disposición. Obviamente se debe entender que más allá de la situación en sí hay un proceso judicial que marca también un secreto de sumario, hay autopsias y hay cuestiones que hay que esperar un tiempito por lo menos para poder ir cuando la justicia vaya autorizando. Como siempre hemos dicho, es decir, en el marco de la tolerancia y del respeto, las libertades las tratamos obviamente de siempre de garantizar, sea los medios acá, los medios de afuera, de todos los sectores, la libertad de poderse expresar. Sí, el municipio ha iniciado, aparte de la justicia, las instancias investigativas y sumarios pertinentes. Sí, puedo sí dar la certeza, porque por ahí a veces se empieza a confundir un poco en los mensajes, de que todo, digamos, con el contrato, los profesionales son idóneos. Es decir, no es que no hubiera habido, en este caso en particular, falta de profesionales. Estaba el profesional con sus títulos y con, digamos, su colegiación pertinente, con toda la documentación. En ese sentido, sí queremos transmitir esa, digamos, tranquilidad, por decirlo de alguna manera, de decir, estaba ajustado a derecho. Obviamente después la justicia es la que tiene. Es más, la historia clínica, todo ya está en poder desde el primer momento, en poder de la justicia, para que, digamos, que no haya ningún tipo de doble lectura. Es decir, lo que todos queremos es que se esclarezca el hecho, más allá del dolor, la pérdida, y en ese sentido, digamos, no hay nada que lo pueda suplir. Pero sí lo que queremos, porque el sistema es un sistema público de salud, donde nosotros queremos que funcione. Es más, hasta está la posibilidad de que, si con el correr, digamos, del procedimiento, el municipio pueda ser también querellante, es decir, digamos, en vía paralelo, como es la familia, también el municipio, si fuera una situación para con alguno de los profesionales actuantes. En ese sentido, digamos, avenirse al derecho, que la justicia trabaje y lo que todos queremos, lo más rápido posible. Acompañamos en ese sentido, y bueno, después a veces están los tiempos, las formas de cómo. Bueno, Viviana el otro día estuvo charlando justamente con el papá, es decir, pero bueno, hay que lo que queremos todos, ¿no? Es decir, que se esclarezca, y en la medida en que podamos ir dando información a través de la Secretaría de Salud, o de los medios del municipio, o quien te habla, ir pudiendo, pero dar esa información que sea certera. Más allá de que uno entiende que el medio quiere a veces
tener la respuesta en forma inmediata, porque la noticia, que también es el deseo a veces del familiar o del allegado, cuando a cada uno nos toca en algún momento alguna situación. Pero hay que ser, en el sentido, ajustado al procedimiento, y en ese sentido, desde el primer momento, el municipio sirve más. La documentación, ya la fiscalía, yo al día fiscal, se le entregó en forma, porque siempre las cuestiones tienen que ser claras, ¿sí? Después se verá, se evaluará y se tomarán las determinaciones. Intendente, ¿cómo ve la posición de Juntos acá, Marcos Paz, también intentando impulsar lo que está pasando, también mandaron un comunicado pidiendo renuncias? Bueno, pero digamos, por eso, quisiera ser desde el lado de el hecho en sí, la objetividad de sí, acompañar el dolor, lo demás queda a cargo de quienes lo expresan, y habría que preguntarle a ellos. Es decir, nosotros, creo que ya está toda la partida, no me voy a guiar por un comunicado de una fuerza política, que podamos ser respetuosos en el sistema democrático, pero siempre lo vemos desde el Consejo, pero digamos, nunca ha habido una, digamos, la petición formales por comunicado, es todo muy mediático, entonces creo que más como me reservo la opinión, pero creo que las cosas se tienen que dar como se tienen que dar, y ya digamos las partes actoras que a lo mejor se mencionan tendrán que ir en su momento explicando, y el tiempo creo que también va a ir dando claridad a la situación, pero digamos no podemos mezclar, con todo respeto, la situación. Perdón, ¿el resultado de autopsia ya está, intendente? Yo no lo tengo, tampoco, digamos, hay que dejar que se siga el procedimiento. Puede haber una primera opinión, pero digamos, eso lo está ventilando, digamos, la parte legal, la parte, digamos, nosotros tenés que venir a derecho, y sí, como te digo, puedo informar de que obviamente uno chequea, firmás, son 1.200 contratos, digamos, es educación, es deporte, salud, es decir, que eso esté, digamos, en ese sentido, esto va todo como corresponde, y que creo que es lo que en nuestro rol, como Estado y como, digamos, la parte que le toca la organización, sea en este caso salud, como puede haber sido educación, como puede ser turismo, como puede ser una fiesta, cualquier actividad que tiene una obra, como recién mencionado, que esté todo ajustado a norma. Después, como te digo, está la policía, está la justicia, están los abogados, están la parte médica, es decir, la que tiene que llevar adelante. Lo que sí, lo hemos dicho desde el primer día, lo diremos hasta el último día, digamos, las cosas tienen que ser claras. Después pueden gustar o no los resultados, pero digamos que sí tenemos que, una manera de caminar en la vida es caminar con la honestidad y la tranquilidad de saber que los procedimientos se tienen que hacer como se tienen que hacer. Si por ahí hubo error, falencia, si fue voluntario o involuntario, que también está dentro de la condición humana. Y bueno, y si hay un hecho lamentable como este, que se clarezca, digamos. Nosotros, digamos, es lo que humanamente tenemos, más allá de acompañar y estar. Después estarán las opiniones, pero tenemos que ser muy respetuosos, porque digamos, se mezclan situaciones de dolor. Entonces, en ese sentido hay que ser muy prudente, pero insisto, la prudencia no quiere decir ocultar información, sino todo lo contrario, tiene que ser con claridad y transparencia. La palabra del intendente Ricardo Cucci con este tema que debe ocuparnos a todos, por supuesto. Bien, digo, la respuesta, y nosotros nos sumamos ¿no? al pedido de justicia y verdad en el caso Romina Loza.
Vamos ahora con otros temas, cambiamos totalmente el ángulo informativo, vamos a agenda cooperativa. En este caso tiene que ver con una empresa recupera un frigorífico en el Chaco. Escuchá atentamente que te va a gustar muchísimo, ¿no?, la entrevista, y además pensando, ¿no?, en lo que es el sistema cooperativo. Qué bien nos vendría un país mucho más pensado con este movimiento que con otras actualidades en el sistema económico y empresarial e industrial. Vamos a ir a esta entrevista con Luis y Federico Sotelo, ambos integrantes de la Cooperativa Unida del Chaco, este frigorífico recuperado que tenía 30 trabajadores cooperativos y ahora tiene 150, y muchas mujeres participan del mismo. Compartimos. A ver, nos estamos escuchando. Tal vez está muteado el audio. Si se fija un segundito ahí, el micrófono. Hola, buen día. Ahora sí, ahora sí. Buen día. Un placer. Buen día a vos y a la audiencia, ¿no es cierto? Que tenemos una buena audiencia del canal público. Ahí está, ahí está. Muchísimas gracias. Quien está hablando es Luis y quien está ahí al lado de él es Federico. Luis, yo el presidente y él el socio gerente. Muy bien, muy bien. Contanos, ¿qué es este frigorífico que nos contaba, ¿no?, Pablo Bucetti, un frigorífico que tiene cortes económicos y además una posibilidad, un plan de trabajo para incorporar a mujeres, que no es fácil en un frigorífico, pero ahí en el frigorífico de ustedes, en Resistencia Chaco, hay mujeres trabajando? Bueno, te hago un resumen de lo que es nuestra cooperativa. Sí, por favor. Nosotros hace 13 años recuperamos esta empresa, este frigorífico, recuperamos 25 trabajadores y hoy somos 130. Todo lo que es, digamos, los puestos que se generan a través de boca de expendio y ver cómo se puede trabajar el subproducto. Hacemos harina de carne y hueso y cebo industrial, tenemos saladeros. Entonces, eso fue la forma de ir, creando puestos de trabajo. Y ahora, sí, lo nuevo es que estamos saliendo a los barrios con un proyecto que se llama tu almacén en el barrio. Y eso le va a explicar a Federico cómo se trabaja, porque él es el que presenta los proyectos e inclusive el proyecto para crear puestos de trabajo para mujeres, que ya tenemos prácticamente 30 mujeres trabajando en la atención de la boca de expendio. Tenemos la planta. Sí, sí. Y bueno, y ahora esto también que él está presentando el proyecto. Muy bien, gracias Luis. Federico, saludos, abrazo, y la verdad que nos sentimos orgullosos de, primero, que es una cooperativa, ¿no? Y sabemos el valor intrínseco de lo que es el cooperativismo. Y segundo, lo que vendan, ¿no?, que es fantástico. Y esta posibilidad, además, de que mujeres puedan trabajar en un frigorífico. Contame, Luis, ¿cómo es ese proyecto? Federico, ese proyecto del que hablaba Luis con respecto a bocas de expendio que están llevando adelante ustedes. Bueno, primeramente, buen día a la audiencia, buen día a todo el equipo. Con respecto a lo que comentaba Luis, es que nuestro objetivo principal siempre es generar puestos de trabajo genuinos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y al estar dentro de la industria cárnica, que es un rubro muy masculinizado, al ir creciendo, siempre fueron ingresando personas conocidas a la cooperativa, familiares, y en ese sentido se dio mucha participación a la integración del género femenino, uh-huh, el cual después de mucho tiempo y en un corto plazo ellas han demostrado tallitas que los, sí, hombres, a veces, sí, mucho más higiénicas en algunos sentidos, uh-huh, y han ido acaparando la mayoría de los puestos de trabajo en las carnicerías, uh-huh, que tienen que ver con no solo con la atención al público, porque sí, también, sí, saben bifear, saben, uh-huh, utilizar las sierras, saben de todos los cortes, saben, sí, trocear las medias res, saben de directamente, sí, están
están sabiendo todo y hasta inclusive a veces lo hacen mejor que el rubro o que un masculino, ¿no? Mirá vos, bien. Eso por un lado. Sí. Después, por el otro, también tienen mucha participación en los mercados populares, en los almacenes, las ferias, en los barrios. Claro. Claro, da otro ánimo la atención al público y en general en un ámbito de trabajo, siempre cuando es mixto, se genera un ambiente mejor y más saludable, ¿no? ¿Cuántas bocas de expendio hay de estas ferias o carnicerías en los barrios que dependen de ustedes? Y en este momento tenemos dos bocas de expendio propias, los cuales albergan alrededor de 40 compañeros entre las dos. Ajá. Y la participación de los mercados populares se da cada fin de semana, viernes y sábados, en puntos claves que son generalmente plazas muy transitadas de la zona metropolitana de Resistencia. Ahí hemos notado que hay una gran concurrencia de la población, de la comunidad, no solo por los precios, es un hecho, el que tengamos precios más accesibles que los que una carnicería tradicional, porque si nos ponemos a pensar, entre los compañeros tenemos el frigorífico, tenemos el recupero de los subproductos y la comercialización de la producción propia. Sí. Entonces, le damos menor rentabilidad en la comercialización y lo podemos aplacar con otros ingresos, a los precios tienen mucho que ver y la calidad, sobre todo. La calidad es siempre de primera calidad y en cada participación de feria, menos de 500 kilos nos están comercializando. Qué bien. Cosa que no es un dato menor. Lógico, lógico. Estamos hablando de que por lo menos 500, 600 personas se acercan en cada una de las ferias y nos eligen. Y en la feria, en la carnicería, en esta boca de expendio, ¿cuánto está, por ejemplo, un kilo de un corte de carne más económico, a paleta o el roast beef? ¿Cuánto tiene? Y hablando de cortes económicos y quizás los más populares como para el guiso, estamos hablando de oso buco a 500 pesos del kilo, la agujita a 580, la paletita a 650, después los cortes más tradicionales como la costilla, estamos hablando de 950 pesos. Está bien. Y por ejemplo, digo, qué lindo día, ¿qué va a ser un asadito? Digo, un vacío, ¿no? O carne con hueso. ¿Cuánto está para un lindo asadito? Tenemos el corte parrillero a 800 pesos. Bien. De ahí para arriba. Sí. La falda está en 750. Bien, la costilla y el vacío están en 950 pesos. Bien, bien. Se nota que son muy buenos precios. Te cuento para que sepan en este ida y vuelta, tanto a Luis como a Federico, que aquí tenemos ferias tanto martes como jueves, ¿no? Los martes en un barrio, Nuestra Señora Paz, los jueves en el pueblo, ¿no? Enfrente justo de la estación, donde también hay precios muy económicos, ¿no? Y se busca eso. Nosotros tenemos leche propia. No, estamos tratando también de algún modo dar esta pelea, esta lucha contra la inflación que siempre en broma al que menos tiene o al que vive un salario, ¿no? En realidad sí, nosotros a veces también, gracias al portal de las cooperativas, nos enteramos la cantidad de cooperativas que hay, la cantidad de cosas que hacen y cómo en esta época que estamos en el país no está en buenas condiciones, las cooperativas son muy importantes. Claro. Es una parte que como, le está poniendo el pecho porque no solamente está generando puestos de trabajo, sino que también
está llevando su producto a buen precio y a buena calidad. Eco. Los consulto, me puede contestar cualquiera de los dos. Digo, las cooperativas generalmente, además de lo que brindan, ¿no?, intentan que sus asociados o por lo menos sus trabajadores puedan tener la posibilidad de educarse cooperativamente. ¿Hay algo de eso? O también el tema de la recreación. ¿Tienen algún lugar donde los trabajadores del frigorífico puedan ir a pasar algún fin de semana? ¿O tienen pensado algo al respecto? Mirá, sí. No te voy a mentir, sí. Voy a ser sincero. Sí. Si bien hoy la preocupación de lo que hay es sí. ver la posibilidad de trabajar. Sí. Antes, y voy a ser sincero también esto, antes del gobierno de sí, Macri, sí. había las posibilidades, había un montón de cosas sí. para hacer entre el cooperativismo. Hasta todos los años nos juntábamos las cooperativas porque eran esos encuentros organizados sí, claro. el INAE, donde exacto, nos capacitaban. Exacto. Nos mandaban gente a la cooperativa preguntando si hacía falta capacitación. Sí. Y nosotros le decíamos que sí, porque no es muy fácil entre compañeros sí. llevar un digamos una forma de una cooperativa que ser empleado. Exacto. Y hoy por hoy, ojalá que vuelvan todos estos sectores uh-huh. que había dentro del gobierno sí. donde salían a visitar las cooperativas para ver la posibilidad de capacitarle claro. a los compañeros. Exactamente, eso también es... Nosotros sí. Si vos me decís, nosotros éramos, fíjate, la última sí. vez que recibíamos asistencia sí. el Ministerio de Trabajo sí, o el INAE sí, con sí, capacitación, sí, sí. éramos 43, hoy somos 130. Sí. Fíjate la cantidad que falta capacitar, sí, pero no, que lo hacemos nosotros, está bien, de nuestra perfecto. Forma, una vez por sí, mes nos juntamos sí. a hablar, y hablamos sí. mucho de cooperativismo sí. y también de tema del trabajo. Sí, pero Fede, es una empresa recuperada entonces a cooperativa, por lo que, por lo menos yo entendía a Luis al comienzo. Claro, era un frigorífico, era sí. privado, sí. Presentó un concurso en el 2002, sí. en el 2008 se dio la quiebra, sí. tomamos la fábrica, salimos a luchar para no perder nuestros puestos de trabajo, sí. Sí. No fue bien, la lucha fue en la calle, en donde se podía, y de ahí empezamos a trabajar. Éramos 25. Mira, ¿eso en qué año fue cuando ustedes toman el frigorífico? Fue en el 2008 y bien. En el 2009 está bien. Nos hicimos cargo de la administración, sí. La cooperativa. Ya con su matrícula, sí. todo completito, con su permiso, todo. Sí. ¿Y la política le puso palos en la rueda o colaboró para que ustedes puedan salir a flote? Pasa lo siguiente, que en el gobierno de Cristina... Sí. tenían una mirada también al cooperativismo. Sí, claro. Entonces había cosas puertas que se no podían abrir. Claro, exacto. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Y bueno, eso generó que nosotros vayamos haciendo cosas sí. A través de los años, tal sí. así que en el 2012 el gobernador Capitaní sí. No se dio el previo porque pagaron ellos las apropiaciones. Sí, sí, el gobierno sí. pagó las apropiaciones. Sí. para cederle a la cooperativa. Sí, 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 sí. O sea, por el buen funcionamiento que nosotros veníamos trayendo sí. desde 2008, 2009, sí. 2010, en el 2012 sí. el premio de nuestro gobierno de la provincia sí. del Chaco sí. fue que pagó la apropiación para cederle a la cooperativa. Hoy le sí. estamos pidiendo la escritura, o sea, la cooperativa. Fantástico. O sea, el previo es de la cooperativa. Bien, bien. Así que esos fueron los premios que a través sí. de, por hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Sí. Fueron las cosas que recibimos sí. como devolución del gobierno. Sí. Les cuento, yo si tuve... Decís, sí, decime. Sí, te escucho. ¿Cuándo estuvimos mal en el gobierno de Macri? Nos cerraron dos meses sí. donde sacaron una matrícula, sí. una resolución sí. donde decía que las cooperativas no podían tener matrícula de tarifa de abastecedor. Y nosotros ya en esa época... hasta animales en Firló teníamos. Claro. Y no teníamos cómo faenar, ¿no es cierto? Sí. Matrícula nos sacaron. Hay sí. una resolución todavía que estamos en lucha todo la recuperada del sí. sector sí. cárnico para ver si se puede sacar sí. esa resolución que es del 2017. Mirá vos. Queremos que sí. supuestamente
una sí. equivocación. Sí. Grande, esa que es el gobierno. ¿Esa es una resolución provincial o lo tiene que hacer el gobierno nacional? Nacional. Nacional. No, nacional. La sacó el RUCA. Ajá. Por intermedio, bueno, de los ministros macristas. Sí, 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 sí. Donde, como sí. sabemos, era un gobierno capitalista y, bueno, para ellos la cooperativa no existía. No existe. Yo te estoy hablando de mi sector. Sí, después sí. todas las otras cooperativas sí. que cerraron. Sí. Impresionante. Además de carne de vaca, ¿tienen carne de cerdo también? Tenemos un criadero de cerdo que estamos acá a 30 kilómetros. Sí, sí. Acá Federico le puede hablar porque él es también el del proyecto. Bueno, a ver, Fede, ¿cómo viene ese proyecto con la carne de cerdo? No, y el proyecto de los cerdos fue como en su momento anexar. Sí. Cuando teníamos en el 2019, como les contaba Luis, el feedlot que llegó a albergar más de 500 cabezas de vacunas. Sí, claro. Y la idea nació también en el 2019, en agosto del 2019, para empezar la cría de cerdos. Empezamos con 5 madres y hoy en día habrán alrededor de 50 madres. Hay un stock de 70 lechones y bueno, de a poquito va creciendo eso. Fantástico. También con la ayuda del gobierno de la provincia del Chaco. Hemos ido de a poquito va creciendo, digamos. Sí. Eso va a su ritmo. ¿Exportan además? No, nosotros solamente hacemos consumo interno. Consumo interno. Sí, toda la carne queda dentro de la provincia. La verdad que estamos a full con la faena, estamos faenando alrededor de 3.200 cabezas mensuales y más de eso no podemos hacer. Y que somos el frigorífico dentro de la provincia del Chaco que más faenamos. Sí. ¿Y qué decís? Me atrevo a decir que lo más ordenado. Ah, muy bien, muy bien. Los consulto. ¿Y qué les decís a aquellas? Porque a veces uno se pregunta, ¿dónde está el problema? ¿No? Que vemos los aumentos, ¿no? Es muy difícil capaz conseguir un buen corte a 900 pesos. Lo tenés arriba todo de 1.000 pesos y todo aumenta, ¿no? Y realmente los que hacen eso son productores importantes, no es la cooperativa de ustedes, ¿no? A que maneja el mercado. ¿Qué le decís a aquellos que aumenten indiscriminadamente los precios? Que le falta solidaridad. Ajá. Que le falta un poquito más de clase y bueno, retornar a los orígenes en donde la solidaridad y saber mirar a los costados es fundamental en estos momentos de crisis, de pandemia, tanto de guerra a nivel mundial. Sí, me parece que falta una mirada de solidaridad nada más, tanto para los grandes monopolios como para los monopolios más chiquitos. Sí, y bueno, creo que es un claro ejemplo el de las cooperativas. Sí. Su puesta en escena integrando múltiples factores, ¿no es cierto? Sí. Desde la producción, la comercialización y la ayuda social que se genera en la comunidad. Eso es fundamental. Estamos colaborando con cerca de 30 comedores. Ah, qué bien. Con fundaciones. La última fundación que vino, que es de Buenos Aires, que apadrina acá más o menos a 250 kilómetros, dos escuelas, ¿no es cierto?, de las fundaciones de Buenos Aires. Fíjese que vinieron a hablar con nosotros para ver la posibilidad si les podíamos hacer llegar carne a las escuelas ellos habiliten su comedor. Y le estamos mandando desde 250 kilómetros la carne para que ellos puedan también... De manera semanal, claro. Sí, qué bueno. Lo cual es también de las carnicerías, no solamente son puntos de venta, también son puntos de suministro y de ayudas sociales. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Lo que les falta a Luis es que tanto en la carnicería de la sede hay alrededor de 12, 13 comedores, merenderos y escuelas rurales las que retiran donaciones semanales. Y en la localidad de Puerto Tirol, donde está ubicada la otra sucursal, también hay alrededor de 10 u 11 comedores, escuelas rurales, merenderos, digamos. Después, y cuando arrancó la pandemia, se vio el boom de los comedores y bueno,
empezamos a ayudar a muchos de ellos, con los cuales hoy en día seguimos. Sí, sí. Bueno, esto es la solidaridad del cooperativismo, cabe duda, ¿no? Así es. Pero bueno, creo que vamos en ese camino. Yo estoy absolutamente seguro, ¿no?, que es el camino del futuro y se va a lograr. Por último, cortito, les cuento que yo tuve oportunidad de conocer para mí el mejor o uno de los mejores hacedores en cooperativismo, que fue secretario de cooperativismo en época de Alfonsín, Héctor Polino, y además, bueno, tuve la oportunidad de conocer a Mario Cafiero, ¿no?, que fue uno de los últimos fallecidos hace algunos años. Sí, un gran compañero. Exactamente. Tanto Federico como Luis, la verdad que un placer, los felicito por el trabajo que hacen, y si me parece un minuto cada uno, para decirle a todos aquellos que nos están viendo el sentido del cooperativismo y esto tan lindo que hacen ustedes, dar trabajo, ¿no?, en forma cooperativa a 130 personas, una maravilla, ¿no? Así que os dejo un minutito a cada uno para cerrar la entrevista. Bueno, ante todo, el agradecimiento, ¿no es cierto?, a ustedes. Y la verdad que esto del cooperativismo es muy, muy, muy lindo, que hay que apostar mucho más al cooperativismo, y que la verdad que el agradecimiento también a los gobiernos populistas, que son los que tienen una mirada, que tienen una mirada a las cooperativas de trabajo. Me encantó, me encantó. Fede. Yo creo que este es el punto de la humanidad en donde la competitividad la tenemos que dejar de lado y darnos cuenta de que si no nos ayudamos unos a otros, si no entramos en ese círculo de ayuda mutua, no podemos avanzar directamente ni como especie ni como nada. Entonces, desde el sentido de vista de lo colectivo, para mí es un inmenso honor ser parte de esta cooperativa, ya que yo no nací cooperativista, simplemente me formé, me capacité, y eso hace de que a sabiendas y a conciencia uno en cada uno de sus pasos deja de lado lo individual y se hace parte de un colectivo mucho más grande, en el cual podemos tener una idea que trasciende en la generación de 10 nuevos puestos de trabajo, pero en el futuro, esos 10 puestos de trabajo los mantienen los propios compañeros. Así es. No necesitamos estar atrás de ninguno, ni acá, no. No somos una guardería en el sentido de que las personas que ingresan saben, se las capacita, se las forma, y se va trabajando en conjunto todo el tiempo. Uh-huh. Así que yo creo que ese es el camino que debemos seguir, y que, bueno, día a día tratamos de dar el ejemplo, tanto entre nosotros mismos como otras cooperativas de la provincia y a nivel nacional también. Así que me parece que este sector es un apuntalamiento clave que necesita la humanidad, el sentido del cooperativismo. Ahí está. Muchísimas gracias. Un placer, como dije hace algunos segundos. Los saludo tanto a Luis como a Federico Sotelo. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Y si en algún momento se vienen a Buenos Aires, ya saben que acá tienen un medio amigo. Y se vienen, se dan una vueltita y charlamos. Continuamos en Es la Política y agradecemos muchísimo, por supuesto, a Federico y Luis Sotelo, esta gente tan sencilla, humilde y que acogieron desde hace muchos años, ¿no?, el mundo de las cooperativas. Un mundo que verdaderamente para el hombre y la mujer de trabajo es mucho más saludable por todo el significado, porque si uno va a la historia, ve cómo naciones de la posguerra que en base al cooperativismo han crecido muchísimo, digo, no los países como Noruega, Suecia, Finlandia,
¿no? Países Bajos y muchísimos otros países que con medidas keynesianas y con la agenda cooperativista han crecido y han hecho países mucho, mucho más justos. ¿Eh? Ahí todos son dueños, ¿eh? Y todos son trabajadores. Un sistema que además tiene otras implicancias como capacitación, como el conocimiento, como el estudio, como el aprendizaje, ¿no? Hay muchas cooperativas de servicios, tema de trabajo. Bueno, en fin, la verdad que un placer tener esta agenda en el Sistema de Medios Públicos de Marco Paz. Y ya vamos a hablar con nuestro último invitado en el día de hoy, ¿no? Ahí lo tenemos, él es docente en Economía, Bruno Napoli. Y vamos a hablar, ¿no?, de este momento que estamos viviendo en el país con algunas medidas tomadas por el superministro de Economía, Sergio Massa. Ya te saludo, Bruno. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Ahí me parece que tenés muteado el audio. Fíjate porque no sale el audio, Bruno. No, hay dificultades con el audio. A ver, ¿no está muteado? Sí, a ver si lo desconectás y lo volvés a conectar, Bruno, porque no se te escucha. Te vemos magnífico, pero no te escuchamos absolutamente. Fíjate ahí donde dice internet, estamos, ¿no? Estamos complicados, pero seguro hemos hablado con Bruno Napoli un montón. A ver ahora, Bruno. Sí, figura que no tenés como micrófono. Si sacás el auricular, ¿no podés? ¿Estás a compu o teléfono? Pasa que no lo escuchamos. Es todo un tema. Qué lástima. Bueno, sí. Fíjate si lo podés hacer directo, Bruno, sin auricular. Si podés. ¿Podés sacarte auricular? Estamos en vivo, ¿no? Esto es el Sistema de Medios Públicos de Marco Paz. Estamos intentando con el docente. Sí. Sí. ¿Tenés un celu, Bruno? Si no, cortamos un chiquito y te llamamos y hacemos por audio. No se escucha. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya estamos llamando a Bruno Napoli a ver si lo podemos sacar por audio. Ya volvemos. Es la política, lo tenemos ahora sí por audio a Bruno Napoli. Bruno, ahora sí te saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Bruno, a ver, contanos, digo, desde que asumió el superministro Sergio Massa, medidas que intenta implementar, ¿son positivas? ¿Puede haber alguna expectativa? Él está buscando, por lo menos que se planteó de un comienzo, ¿no?, recuperar dólares y acrecentar las divisas que entran al Banco Central. ¿Esto es así? ¿Se puede lograr? ¿Eso es positivo? ¿Y cómo va el camino? Mira, es un problema eso, porque sí. Vos para conseguir dólares tenés que exportar. Ajá. Es la única manera. Exacto. ¿Sí? Para ingresen dólares al mercado único libre de cambios tenés que exportar.
y tenés que exportar tu producción, sí, lo que producís. Sí. Este es un país, lamentablemente, agrícola ganadero. Sigue siendo un país poco industrializado. Sí. Tiene alimentos para exportar, o granos, en realidad, commodities. Sí. Y ahí está la puja con quienes se sentaron arriba de los hilo bolsa. Claro. Con o sin razón, uno sí, no puede sí, definir ya a esta altura sí, eso. Sí. Lo cierto es que tienen una capacidad de presión mediática y también lobista, ¿no? Porque digo, hace mucho lobby. Sí. Son pocos los que exportan granos, sí, pero tienen mucha más atención de la clase política que los millones sí, que trabajamos, pagamos nuestros impuestos sí, y sí aportamos al fisco. Lo que sí, pasa claro, es que nosotros aportamos pesos, no aportamos sí, sí, dólares. Sí, sí, claro, claro. Entonces, sí, uno puede, es que ellos ahora quieren, van a hacer un tarifazo, básicamente eso, sí, en septiembre, sí, en octubre, cuando empiecen a llegar las facturas, va a ser un dolor de cabeza para todos los que tenemos ingresos fijos en pesos, va a ser un gran dolor de cabeza. Ajá. Ahora eso implica al gobierno, para el gobierno tener más pesos, no tener más dólares. Simplemente eso es recaudar más pesos. Sí. O no erogar más pesos. Con lo cual, seguimos con el problema de dónde van a aparecer los dólares. Uh-huh. Y los dólares salen únicamente de las exportaciones. La falta de plan sobre esas cosas sí, hace que sea bastante endeble. Por ahora, un plan que se planteó un ajuste ortodoxo, como los que ya sí, conocemos en la Argentina, sí, vos y yo por sí, edad los conocemos de hace rato, sí, claro, así que sabemos de qué se trata un sí, ajuste, sí, para que el Estado recaude más pesos, y en el medio pretenden, vos viste que en el primer anuncio Massa dijo, sí, vamos a hacer un ajuste para sí, ahorrar pesos sí, y vamos a ir a pedir plata al exterior para tener dólares. Bueno, la verdad que los dólares tendrían que salir de nuestra producción nacional, tanto de energía. Claro. Nosotros somos un país productor de alimento y energía, Bernardo. Sí, sí. Eso es muy importante. Hay muy pocos países en el mundo sí, que tienen capacidad de producir. Europa, por ejemplo, no produce ni alimento sí, ni energía. Sí. Pero esto se utiliza mirá, bien. Mirá vos sí, el dato, ¿eh? Sí, no sí, producen sí, ni alimento ni energía. Está muy bueno. Y nosotros, sí, sí, que somos productores de alimento sí, y energía, tenemos 4 millones de indigentes, 20 millones de pobres, y tenemos que ahora empezar a racionar sí, la energía. Sí. Eso es falta de plan. Sí. No es, eso no, no tiene otro nombre, ¿eh? Eso es falta de planificación. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí, pero digo, claro, eso es lo que vos planteas. Y hace bien esto de el tema de cortar o no subsidios, con esto se planteó de lo que la gente tuvo que hacer para pedir el subsidio tanto en luz como gas. Ahí se viene un fuerte golpe. Va a ser muy fuerte. Mira, sí, si querés lo hablamos en 2 meses cuando empiecen a llegar las facturas. Sí, está bien. Cuando a vos, a mí y sí, a todos sí, nos empiecen a llegar las facturas, cuando tus oyentes empiecen a llamar a decir claro, no puedo pagar el gas, sí, la luz y el agua. Hay lugares donde ajustar, por sí, supuesto. Sí, los sectores sí, más ricos claro, de la Argentina, claro, que son millonarios, sí, multimillonarios, sí, sí, están subsidiados. Cortando eso sería un gran sí, ahorro. Sí. Ahora, insisto, nosotros sí, somos productores de energía. Sí. Que Alemania o España tengan que hacer apagones, cortes sí, de energía, sí, yo lo entiendo porque ellos son importadores de energía, claro, pero nosotros somos productores. Sí. Que Alemania, sí, China tampoco produce energía y alimentos. Sí. Compra eso, compra alimentos, sí, sí, de hecho sí, es gran comprador de nuestra sí, carne, sí, y compra energía. Nosotros tenemos sí, esas dos cosas. Sí. Es inexplicable que nosotros tengamos que empezar a racionar, uh-huh, pero que además tengamos que pasarlo más caro, claro, porque no se pusieron de acuerdo en hacer un gasoducto que permitiría exportar más. Sí, sí. Y con ese dinero sí, sí, nosotros poder pagar algo razonable. Por otro lado, sí, si a mí me sacan el subsidio, sí, pero me aumentan mis ingresos a la par, no habría ningún problema. Sí. Pero la verdad que no va a pasar eso. ¿Sí? Sí, 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 sí. Se anunciaron, sí, sí, se anunciaron sí, los ajustes, sí, se anunciaron los tarifazos, sí, se anunciaron los aumentos mm, en los servicios, sí, pero no se anunció ningún aumento de sueldo. Eso por un lado. Sí. Y por otro lado también la discusión, que esto vos lo habrás hablado sí, con otros colegas también. Sí, sí. ¿Cuánto sale producir energía? ¿Cuánto cuesta producir sí, energía en la Argentina? ¿Cuánto cuesta? ¿Vos lo sabés? No. No. Nadie lo dice. No. Sin embargo dicen que la energía está barata.
¿Cómo saben que está barata si nadie muestra los costos de producción de la energía? Claro, vamos. Claro. ¿En serio? Bueno, esto, a ver, Bruno, esto es lo mismo cuando vas a la góndola, ¿no? Y el almacén o el supermercadista, cuando es más, de familia el supermercado y demás, y podés charlar y te dice, sí, los proveedores vienen todos los días con aumento. Y nunca sabés por qué. Digo, porque... Exactamente. Aumentó el dólar. ¿Y cuántos productos argentinos están relacionados a aumento del dólar? Bajó el blue, pero no bajó en ningún precio. Eso te demuestra que también hay un factor especulativo muy grande de la formación de precios. Sí. Es entendible, igual es entendible, y esto no es justificación, que en un momento de crisis semejante y un desmadre donde vos no ves una claridad de un plan, que todos quieran salvar la ropa y hacen aumento preventivo, eso está claro. Digo, uno tiene un negocio chiquito y por las dudas, porque no sabés, no tenés precio de referencia hace muchos meses. Esto ya lo hablamos con vos también, la falta de un plan genera esto. Si vos tenés un pequeño comercio y no tenés precio de referencia, no sabés a cuánto te va a venir la semana que viene tus productos para reponer, bueno, no sé, aumentás preventivamente. Eso... Pero eso igual, pensá igual también un tema, con la Argentina es básicamente un espacio muy grande, con lo cual todo es logística. No es como Alemania o España, que son países chiquitos y que las distancias entre una ciudad y otra, o entre la producción de alimentos y el negocio final, es cortita. Acá es muy larga. De hecho, los alimentos en el sur salen muy caros porque la distancia que tienen que recorrer los camiones para llevarlo es enorme. Y ese gasto, ¿de dónde sale? De la energía. Igual, los combustibles caros hacen que los productos finalmente sean caros, porque eso se sube al precio, se le agrega el precio. Igual digo, y hablando del sur, Bruno, encima ahí tenemos empresarios como la familia Brown, ¿no? Que se nos ríen en la cara diciendo, y yo subo precio todos los días, ¿no? Y no hay supuesto, lo han hecho siempre eso. Lo han hecho siempre. También han acaparado mercancías cuando hay algún problema climático, esperando que suba el precio. Digo, cuando vos tenés ese tipo de situaciones, está la especulación. Pero insisto que los costos, si nosotros seguimos pensando que la energía tiene que seguir subiendo de precio y el costo de la energía es caro, eso encarece todo. Cuando empiece a llegar la energía cada vez más cara, incluso una panadería necesita energía, necesita gas, necesita electricidad, pero a montones. ¿Qué va a pasar con ese comercio cuando le saquen parte del subsidio? Va a aumentar el pan, va a aumentar todo lo que producen, porque lo tienen que volcar de alguna manera para después pagar esa boleta. ¿Entendés lo que te digo? Es una locura pensarlo por ahí. Pensar que esto se ordena haciendo un tarifazo que después se traslada todo a los precios, al precio del pan, al precio de todo lo que vos consumas de cualquier negocio, está bien pensado, es al revés. Bueno, en dos meses vamos a volver a hablar y vamos a ir ratificando estas cosas, lamentablemente. Sí, Bruno, pues digo, esto me hace acordar cuando nos quejábamos, y con justa razón, el aumento, ¿no?, ñonino, de las tarifas en la época de Mauricio Macri. Claro, pero ahí venías con un pequeño colchón, venías con una economía más ordenada y vos venías con un resguardo. Venías con un resguardo, por eso se soportó tanto, porque ese tarifazo sí fue salvaje. Sí, claro. Pero ahora venís de 3 años donde tu sueldo sigue perdiendo poder adquisitivo. Con una inflación del 100% ya interanual, está cerca del 100% interanual, va a dar 100 este año. Nosotros habíamos calculado 60. Cuando Guzmán dijo 39, nosotros calculamos 60. Bueno, nos quedamos todos cortos, va a ser cerca de 100. En ese contexto es mucho más difícil soportar un tarifazo. Pero insisto con este ejemplo, el 30% del consumo de la energía en Argentina son comercios, comercios que necesitan estar abiertos todo el tiempo. ¿Qué va a pasar cuando les llegue la factura? Lo van a volcar a los precios, con lo cual también vas a tener nueva inflación. Y una economía con esa inflación no está creciendo, no crece, no hay casos en el mundo donde las economías con 100% de inflación crezcan, la verdad que no. ¿Y por qué? ¿Entiendes? Es complicado. Sí, claro. ¿Y por qué Estado se esconde tanto,
¿no? Porque es cuando más necesitamos el Estado hoy, ¿no? Que regule, que no sé, que tome medidas. La inflación siempre golpeó al que menos tiene y al que vive un salario. Siempre. Las crisis siempre las pagan los sectores con ingresos fijos en pesos. Eso claro, está claro. Sí. Vos y yo no nos dedicamos a la exportación, no, con lo cual no podemos tener una reserva de productos que en un mes o dos meses nos van a dar unos cuantos dólares y que encima los podemos cambiar en el blue y llenarnos de pesos. No nos pasa. Entonces lo pagamos nosotros. Si la economía no está desordenada y si no hay un plan, si no está ordenada, perdón, no hay un plan, pero además los que auspician las carreras políticas están presentes en los momentos de estas inauguraciones, es entendible también, entendiendo esa genealogía y ese mapa para quién se gobierna. Sí. Porque ahora es muy abierto, ¿viste? Ya no se disimula. En la asunción de Massa estaba el dueño de Edenor, el dueño de las energéticas, los que hacen negocios con el litio, los que hacen negocios... Y él anunció beneficios para las energéticas, para los que hacen negocios con el litio. Sí. Lo denunció, se lo dijo en la cara. Estaban ahí. Entonces, antes se disimulaba, ahora ya no. Bueno, esa es una parte de la explicación, ¿no? Sí, sí. Y hablando de eso, ¿no? Porque, a ver, uno que intenta encontrar la vuelta, ¿no? A todo esto. ¿Cómo es? Digo, está bien, vos no venís del palo de este gobierno y yo tampoco, ¿no? Más allá que a veces por la necesidad estamos más acá que allá. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero el tema es... ¿Cómo se permite, digo, no, que la solución siempre venga por la derecha? La solución que nos deja todo en la calle, ¿no? O al borde del abismo. Pero ahí hay un punto, para mí es una pregunta central esa. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿cómo pasamos de hace 3 años un millón de personas recibiendo a este nuevo gobierno con mucha... esperanza, después de los 4 años del desastre de Macri, que fue un desastre. ¿Cómo pasamos de esa esperanza a este momento donde lo único que se les ocurre es un tarifazo y un ajuste ortodoxo? Bueno, creo que la explicación está en 3 años de gestión sin planificación. Nosotros lo dijimos esto el año pasado, hablamos. Y te acuerdas que, me acuerdo que en junio del 2020 tuvimos una charla nosotros dos, dijimos... Se nota una falta de plan, se nota falta de planificación, no se están tomando las cosas en términos de macroeconomía de manera ordenada. Bueno, finalmente fue pasando. Así es. Y en momentos de crisis, estos discursos ajustadores ganan la pulseada. De hecho, vos escuchás que hasta gente muy humilde dice hay que parar con el gasto del Estado. El Estado no tiene gasto, tiene inversión. O una jubilación es un gasto. Que el jubilado coma no es un gasto, es una inversión para que tu pueblo se alimente. La buena, la buena salud es una inversión, la buena educación es una inversión. Pero por supuesto, eso está demostrado, eso está mensurado en cualquier economía. No hay gastos del Estado, hay inversión. Ayudar a alguien a que coma es que no vaya al hospital, que se alimente. Digo, hoy, no está mal eso, eso hoy, está bien. Mirá que pequeño. Sin embargo, ganó el discurso de hay que achicar el gasto, que todo es gasto. Mirá, hoy hubo una conferencia de prensa aquí en el municipio de Marcos Paz donde se plantearon nuevas obras públicas que se van a llevar a cabo. Y entre ellas, muchas obras relacionadas a nuevas escuelas. ¿Está? Y entonces mi pequeña reflexión fue, bueno, la verdad que estamos muy contentos, felicito, menos cárcel, más educación. Bueno, digo, ¿no? ¿Cuánto vale todo eso? Pero claro, es un poroto dentro, ¿no? De lo que necesitamos, ¿no? El cambio que necesitamos y que no es por acá. Pero suma mucho, porque eso no es gasto, eso es inversión. Exactamente, no cabe duda. Eso es una enorme inversión. Ahora, se anuncian recortes en obras públicas. Y es un problema. Totalmente de acuerdo. Bruno, como siempre, muchísimas gracias por tu docencia para entender todos estos temas. Muchas gracias a ustedes. Saludos a los oyentes, como siempre. Gracias. Pasó Bruno Napoli, docente de economía, hablando de esta cuestión que tanto nos ocupa y nos preocupa, el tema económico, la inflación, ¿no? Los salarios que van por la escalera. Y los precios por el ascensor. Bueno, cuántas veces vimos esta historia, ¿no? Esperemos que haya algún cambio dentro de 7 días cuando volvemos
con esto que tanto nos gusta, que es la política. Gracias, Lea Fetes. Gracias a mi amiga. Ahí, como siempre. ¿Eh? ¿Cómo? ¡Belén! ¡Belén González! ¿Bien dicho? Ahí está. Me agarró más que una laguna, ah, un Belén, océano. La conocés hace rato. No, ya sé, pero yo con los nombres y apellidos soy desastroso. Dale. Desastroso. 5 años y no la conocés todavía. Sí, la conozco, pero me olvido de nombres y apellidos. Así que es mi problema, ¿qué va a ser? Bueno, muchísimas gracias a Lea, a Belu, por siempre estar y aguantando los trapos acá en esto que es la política. Hoy no hacemos bilardeando, ya me voy a mi casa, son las 9 de la noche y me voy a ver al pincha. Hoy juega, por eso no hacemos bilardeando. Va a perder, Bueno, siempre que dice eso, alguna vez apifió, esperemos que apifió hoy. Muchísimas gracias, Lea. Nos vemos dentro de 7 días. Como decía, con esto de tanto nos gusta, con 60 minutos a toda política para que conozcas todo lo que pasa en Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, en la nación y en el mundo. Chau, chau. Que tengas un hermoso fin de día jueves. Chau.